¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un nuevo programa de Soy. Y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor, déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Los caprichos de Alcibíades. Bajo este título, señora, señor, los siguientes temas de la agenda nacional. Primer tema, el número de ministerios en una economía argentina en crisis, primer tema. Segundo tema, la federalización de la economía. Y tercer y último tema, 3.400 kilómetros de litoral marítimo atlántico, flota pesquera y flota mercante. Y nuevamente el título del programa de hoy, Los caprichos de Alcibíades. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Alcibíades era el nieto de Pericles y que Pericles de Atenas corresponde al siglo de oro de Grecia. Siglo de oro de Pericles, siglo de oro de Atenas. Y Alcibíades es la oscuridad y el instinto de la imprudencia. Alcibíades, señora, señor, es una sinfonía inconclusa. Es un concierto de talentos sin director de orquesta. Alcibíades es el brillo que no ilumina. Alcibíades es la aparente armonía de cuerpo y alma, donde la música inicial es un perfecto alegro y donde la música final es la más triste de las marchas fúnebres. Y así, señora, señor, como las comparaciones son dolorosas, también las comparaciones son necesarias, porque si no nos comparamos con los mejores, no podemos mejorar nuestros propios errores y menos aún desarrollar nuestras propias virtudes. Pericles de Atenas, el hijo de Jantipo y Agarista, Pericles de Atenas, año 499 a.C., año 429 a.C. El padre de Pericles, Jantipo, fue el brillante que triunfó en la batalla, de Micala contra los persas. Y Agarista, su mamá, era la sobrina carnal de Clístenes. Clístenes, usted recuerda, señora, señor, que era uno de los fundadores de la democracia ateniense. Pericles de Atenas, discípulo de los más ilustres filósofos presocráticos. Me refiero a Zenón de Lea y a Anaxágoras de Clazómenes. Pericles de Atenas, un hombre de una mirada severa, de costumbres profundamente austeras. Un hombre que tenía una voz pausada, una correcta pronunciación. Y por lo elevado de sus discursos le pusieron el mote de El Olímpico. Ustedes recuerdan que el Olimpo era el monte donde vivía Zeus, el padre de los dioses y los hombres. Pericles de Atenas, un hombre famoso por su dominio de sí mismo, por sus modales principescos y porque era famoso también por su paciencia. Este Pericles de Atenas gobernó Atenas por más de 30 años, desde el año 460 a.C. hasta el 429 a.C., fecha de su muerte. Pericles de Atenas protegió las artes y protegió las letras. Pericles de Atenas incentivó a los griegos para que siguieran colonizando Magna Grecia. Y cuando Atenas fue destruida por los persas, Pericles de Atenas, él mismo diseñó los planos y los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates y el escultor fue Fidias. Pericles de Atenas y la Atenas de Pericles se comportan como una armonía incomparable donde filosofía, política, literatura, arte, teatro, poesía se ponen al servicio de la grandeza y del oro de Grecia. Pero claro, señora, señor, felicidad y perfección son atributos infinitos de Dios creador. Pero cuando la felicidad y la perfección descienden a la tierra, entonces la felicidad y la perfección, justamente porque se hacen terrenas, son perecederas y son incompletas. Y cuando la felicidad y perfección
por ser terrenas, justamente al ser perecederas e incompletas, se hacen enemigas irreconciliables. Y entonces, así como Abel tuvo a un Caín, así como Cristo tuvo a un Judas, así como Martín Fierro tuvo el viejo Vizcacha, así también Pericles de Atenas tuvo a su nieto Alcibíades. Alcibíades nació en Atenas allá por el año 450 a.C. y fue asesinado en Tracia en el año 404 a.C. Alcibíades era hijo de una familia noble e ilustre de Atenas, un hombre de una poderosa fortuna, un hombre muy elegante, un hombre muy inteligente, pero su inteligencia estuvo permanentemente oscurecida por la imprudencia, por el instinto, por la astucia y por la picardía. Y fíjese usted, señora, señor, ustedes recuerdan que la guerra del Peloponeso fue aquella guerra civil entre Esparta y Atenas, que se inició en el año 431 a.C. y llegó hasta el año 404 a.C. con la victoria de Esparta sobre Atenas. Y la guerra del Peloponeso, esta guerra civil entre Esparta y Atenas, tuvo tres períodos. En el período medio, que va desde el año 421 a.C. al 414 a.C., Alcibíades, en la cúspide de su gloria, entre comillas, se le ocurre la brillante idea, también entre comillas, de atacar Siracusa. Siracusa, señora, señor, era una colonia espartana que estaba ubicada en Sicilia. Entonces, ¿qué es lo que hace Alcibíades? Se reúne él, que era general de Atenas, juntamente con Nicias, y con Lámacos, reúnen 5.100 combatientes y 136 triremes. Pero antes de partir de Atenas, en un ataque de soberbia o de lo que fuere, ¿qué es lo que hizo Alcibíades? Derrumbó y quemó varias estatuas del dios Hermes. Entonces, lo llamaron los atenienses para juzgarlo y Alcibíades estaba furioso con esta decisión ateniense. ¿Qué hizo? Fue y le contó todo el plan a los espartanos. Entonces, Gilipo formó una flota espartana poderosa con un gran número de soldados y los destrozó a los atenienses en Siracusa. ¿Qué es lo que pasó con Alcibíades? Recién 3 años más tarde, allá por el año 411 a.C., fue perdonado, volvió al ejército ateniense, obtuvo algunas victorias contra los espartanos, pero finalmente, las últimas derrotas, tuvo que huir de Atenas y se refugió en Tracia. Tracia, usted recuerda, señora, señor, que estaba bajo el dominio de los persas. Y un sátrapa es el gobernador de Persia. Y cuando uno utiliza modernamente la terminología sátrapa, es porque el gobernador persa es un gobernador corrupto, mentiroso. Este sátrapa persa, cuyo nombre era Farnabazes, en el año 404 a.C., lo asesina ahí en Tracia a Alcibíades. Alcibíades, un hombre de una enorme inteligencia, pero una inteligencia oscurecida por la imprudencia, por el instinto, por la astucia y por la picardía. Un hombre que tenía por personalidad, tenía antojos, tenía capricho, tenía personalidad contradictoria. Era elegante con los griegos, pero participaba del desmesura y el exceso del Asia Menor. Cierta vez, en la Plaza de Atenas, cuando Alcibíades pronunciaba un discurso efusivo, un discurso acalorado, y era ovacionado por el pueblo de Atenas, Sócrates de Atenas lo estaba escuchando. Y al término del discurso, Sócrates le dijo a Alcibíades: continúa brillando, Alcibíades, con tus discursos y con tus costumbres, que por lo fugaz de tu ánimo y por la veleta de tus caprichos, pronto llegará la oscuridad a Atenas. Y seguramente usted en su casa, señora, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias.
Y cada tanto recordamos, Señora, Señor, que este programa no tiene ningún tipo de apoyo. Vivimos y estamos adelante con el tema de nuestros auspiciantes. Si tiene ganas, por favor, lea al pie de pantalla nuestro mail y realmente con gusto recibiremos el apoyo de ustedes. Y entonces cuando Sócrates escuchó el discurso de Atenas, de Alcibíades de Atenas, perdón, al término del discurso le dijo lo siguiente Sócrates a Alcibíades. Continúa brillando, Alcibíades, en tus discursos y en tus costumbres, que por lo fugaz de tus caprichos y la veleta de tu ánimo, pronto llegará la oscuridad a Atenas. Y este programa, señora, señor, que tiene 21 años de antigüedad, porque arrancamos el 21 de julio del año 2000, este programa tiene las siguientes características. Nunca hicimos ni hacemos de la información un show, un escándalo o un linchamiento mediático. Nunca jamás hemos insultado a ningún político ni nos hemos burlado de ningún político argentino. Y tampoco los denunciamos por una cuestión tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Si después de casi 40 años de democracias, la República Argentina tiene 4.000 villas miserias, 50% de pobreza y 50% de inflación. Ya estos dramas son denuncias en sí mismas. Y sin hacernos los genios y los iluminados, sí, este programa se vale de la historia y de la filosofía clásica. Clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual. Y además, este programa lleva por logo lo siguiente, filosofía y sentido común. Allá por el 21 de julio del año 2000, nuestro primer título fue Sentido Común. Y allí decimos, y seguimos diciendo, que sentido común no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita la canallada, cobardía y traición de turno. Sentido común es el estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre, que como una luz interior guía la inteligencia, la verdad y la voluntad al bien común de la persona y de la nación. Y además, desde siempre decimos que la política, en nuestro concepto, la política es el arte del bien común. Nosotros no estamos de acuerdo con aquella definición de la política que permanentemente repiten los políticos, la política como el arte de lo posible. Y no estamos de acuerdo, señora, señor, porque esta definición es tan decadente como obscena y tan obscena como decadente. Porque si la política es el arte de lo posible, dentro de lo posible, en materia política, conjugan todas las miserias del hombre. La traición, la mentira, la falsedad, los negociados. Tenemos la cabeza en el cielo, pero los pies bien en la tierra. Porque ya decía, ¿por qué decía? Ya dice Platón de Atenas en su obra inmortal, La República, y Aristóteles de Macedonia, su alumno predilecto, en su inmortal Política, que el objeto de la política y de los políticos es hacer un ciudadano perfecto. Y perfecto en filosofía clásica tiene un término concreto. Perfecto es el desarrollo armónico integral de cada ser según su propia naturaleza y según su propia esencia. Y si la política es el arte del bien común, también el bien común ha sido definido por la filosofía clásica. Bien común no es el conjunto de los bienes cuya posesión tiene el Estado, según enseñaba el decadente comunismo marxista. Y tampoco bien común es el conjunto de los bienes individuales, según enseña el hoy también decadente capitalismo neoliberal. Bien común es el ambiente general de justicia, de paz y de concordia que le permite gozar al hombre de los derechos naturales, de la vida, de la familia, del trabajo, de la propiedad privada, del deporte, de la justicia y de la seguridad. Y yo le pregunto a usted, señora, señor, y le pregunto
a todos los políticos de la República Argentina, al oficialismo y a la oposición, en una economía en crisis, en una Argentina pauperizada, ¿por qué la República Argentina tiene 23 ministerios? En una economía realmente en crisis, los países serios del mundo tienen un Estado fuerte, un Estado ágil y ministerios eficientes. Y léase que nosotros hemos tenido, o cada tanto ponemos como modelo, países concretos que son los siguientes: no es China, no es Rusia, no es Estados Unidos, ni son los británicos. ¿Por qué estos países son imperialismos, imperialismos políticos o imperialismos económicos? Nosotros cada tanto recordamos una lista de países que son países del justo medio político, países del justo medio aristotélico, porque Aristóteles inicia la doctrina del justo medio. Y allá por el año 1945-46, yo quiero recordarles a algunos peronistas que nunca se acuerdan de la doctrina justicialista. El justicialismo es la tercera posición entre el capitalismo neoliberal y el comunismo marxista. Este justo medio aristotélico, la doctrina del justo medio justicialista, está siendo aplicada hace más de casi 50, 60 años por la siguiente lista de países: por Finlandia, por Noruega, por Suecia, por Holanda, por Dinamarca, por Austria, por Alemania, por Australia, por Nueva Zelanda, por Canadá y por Japón. Y entonces, en esta lista de 23 ministerios, nosotros, sin ser genios, sin ser iluminados, hacemos la siguiente propuesta de ministerios para ver si alguien escucha. Y usted diga en su casa, señora, señor, si de esta propuesta de ministerios realmente falta algún servicio público. Proponemos los siguientes ministerios: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Industria y Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente e Higiene y Ministerio de la Mujer y Diferencias de Género. Creo que son 10 u 11 ministerios. ¿No le parece razonable y no tener 23 ministerios? Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Segundo tema de la agenda nacional, la federalización de la economía. Hace realmente muchos años, señora, señor, que insistimos con esta propuesta, porque nuestros maestros jesuitas de filosofía, empezando por el reverendo padre Jorge Bergoglio, hoy el santo padre Francisco, que siempre será para mí el padre Jorge, nos educan extremadamente pacientes. Cada tanto decimos que un chino, señora, señor, al lado nuestro, créame, que queda realmente impaciente. Hace muchos años que hacemos esta propuesta: federalización de la economía. ¿Cómo? ¿De qué manera? Seleccionar 100 empresas. Las 100 empresas
medianas y grandes más brillantes de la República Argentina. Las sucursales de estas 100 empresas, no las casas matrices, las sucursales de estas empresas medianas y grandes, ubicarlas en las provincias más pobres de la República Argentina, tales como, por ejemplo, Chaco, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, una parte de Corrientes, una parte de Misiones, una parte de San Juan, y el sur de la Patagonia Argentina, que está vacío. Hablo de Neuquén, hablo de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Si usted ubica estas 100 sucursales de empresas medianas y grandes, cada sucursal, cada empresa es demanda, es fuente de trabajo, y cada fuente de trabajo es demanda de mano de obra. Si usted tiene demanda de mano de obra en las provincias más pobres de la Argentina, ¿qué es lo que hace usted, señora, señor? Distribuye la población. ¿Cómo puede ser que la República Argentina, sus 45 millones de habitantes, esté el 50% ubicado en Capital Federal y Cono Urbano Bonaerense? Tercera y última propuesta de la Agenda Nacional. No descubrimos la pólvora, no cruzamos los Andes si decimos, o recordamos mejor dicho, que la República Argentina tiene 3.400 kilómetros de litoral marítimo atlántico. La pregunta que hace 21 años preguntamos, ¿por qué la Argentina no tiene flota pesquera? ¿Por qué la Argentina no tiene flota mercante? ¿Cómo puede ser que la clase política argentina, oficialismo y oposición, desconozca que la plataforma submarina de la República Argentina es rica, la más rica en plancton y krill, rapiñada hace ya, pero creo que son 50, 60 años, por la flota rusa, por la flota china, por la flota japonesa, y ni digamos por la flota británica? ¿Cómo puede ser que con 3.400 kilómetros de litoral marítimo atlántico rico en plancton y krill no tengamos ni marina mercante ni tengamos flota pesquera? Y hace mucho tiempo, señora, señor, nosotros recordamos cada tanto, en una Argentina violenta, en una Argentina paciente, que en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el colegio, en el todos los días, las 5 palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también nos preocupa hace un gran tiempo que los chicos entre 10 y 35 años, el consumo exagerado de alcohol, de droga y de pastillas, una política sanitarista de prevención, no para acusar, no para juzgar, sino para curar. No tenemos una política sanitarista de prevención, no para juzgar, sino para curar a los jóvenes que consumen alcohol, droga y pastillas. Tercer lugar, una política de prevención de paternidad responsable. En el colegio secundario y aún hasta en la universidad, enseñar lo que significa traer vida al mundo, a la mamá y al papá, el buen ejemplo y en el todos los días. Y más que nunca, en esta sociedad argentina, le pedimos a la mujer que sea fiel a su esencia, porque la esencia femenina es la prudencia, la valentía y la paciencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Luis Sauvidet, que abre la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Tales de Mileto. Tales de Mileto, filósofo, astrónomo y matemático, fundador juntamente con Euclides de Agrigento de la geometría clásica. Cierta vez a Tales de Mileto le preguntaron en su Mileto natal, en su polis natal, ¿qué es lo más difícil para el hombre y qué es lo más sencillo? Y Tales de Mileto dio la siguiente respuesta: lo más difícil para el hombre es conocerse a sí mismo, y lo más fácil es dar consejos
a otros. Entonces, yo quiero recordar a toda la clase política argentina que en una Argentina fragmentada, en una Argentina facciosa, en una Argentina violenta, en una Argentina pobre, en una Argentina impaciente, que ejerciten lo más difícil que es conocerse a sí mismo, sean conscientes de sus propios errores. Y si lo más fácil es dar consejos a otros, en vez de dar consejos a otros y acusarse unos a otros, ¿por qué no nos dicen cómo van a bajar el gasto público? ¿Cómo van a bajar la inflación? ¿Y cómo van a bajar la manera de estar un poco mejor y que la Argentina exporte más e importe menos? Y recordarles que el sentido común enseña que si la circunstancia es lo importante y lo importante nada más que una circunstancia, entonces la desesperación toma el camino de la prudencia. Y con desesperación es imposible construir una nación republicana. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.